Nosotros comenzamos con esto, con esta vigilia. Recuerdan al niño de 11 años que murió apuñalado en un violento incidente doméstico, y es que sus compañeritos de clase le rindieron honor de esa forma. Lo ve ahí en pantalla. Ivonne Espitia tiene los desgarradores testimonios. Desconsolados, así es como se encuentran los amigos de Jaydon Perkins, el niño de 11 años de edad que falleció de una puñalada en su pecho en un incidente de violencia doméstica. 1, 2, 3. En una vigilia organizada por la escuela Pierce, donde el niño asistía, sus compañeros recordaron su memoria. Muy amable, un amigo que todos tenían. Jaydon, quien cursaba sexto grado, lo describían como una persona muy feliz. Le gustaba hacer reír a la gente, practicaba el fútbol y era amante del teatro. Actualmente hacía parte de una obra donde interpretaría a Nemo. That's one of the people that, you know, like helps them. Él era el que ayudaba a los otros personajes a recordar sus líneas, los guiaba. Va a ser muy difícil reemplazarlo. Autoridades encontraron a dos víctimas dentro de una residencia: Jaydon Perkins, quien sufrió una herida mortal en su pecho, y su madre embarazada, quien sufrió múltiples puñaladas. Ella se encuentra en el hospital St. Francis en condición crítica. Las autoridades arrestaron a una persona que podría estar involucrada en el hecho. Sadness, you know, confusion. Why would like somebody... ¿Qué tipo de ser humano es capaz de quitar la vida a un niño de 11 años de edad? Siento tristeza, confusión, porque no entiendo cómo alguien pudo hacer algo así. La silla, el escritorio y parte del corredor de la escuela se convirtieron en un tablero de recuerdos donde, con mensajes, fotografías, compañeros de la escuela despidieron a su amigo y hermano. Fue un amigo muy, muy cercano. Fue casi como familia. Ahora, con un saco que tiene su nombre y su edad, es como Alexis recordará a su amigo, quien dice no podrá reemplazar. Le amaba a todos y solo le quería hacer un suéter para que lo acuerde. Aunque la familia de Jaydon no quiso hablar en esta vigilia, sí pidió oraciones por la madre que permanece en este hospital y también por el bebé que viene en camino. Por otro lado, las autoridades no han dado a conocer qué tipo de cargos podría enfrentar la persona que está detenida ni el tipo de relación que tenía con las víctimas. Ivonne Espitia, Noticiero, Telemundo, Chicago.